Me pidieron que haga una presentación sobre el país de oportunidades. Sí. Creo que Paraguay como país de oportunidades hoy no necesita mucha promoción porque está ocurriendo todos los días. Hoy el ministerio firmé resoluciones que bajo el régimen 60-90 promueve la inversión de más de 117 millones de dólares. Tenemos inversión, tenemos empleo, queremos más, no nos contentamos con eso. Brasil es un socio muy importante por N razones, por historia, porque está al lado nuestro, porque es un gran inversor en Paraguay, porque es un gran comprador de Paraguay, porque es un gran vendedor a Paraguay. La visión de los presidentes Cartes y Dilma a partir del año pasado ha sido alianzas, ganar, ganar. Hoy tenemos sectores virtuosos de Brasil que ganan competitividad haciendo parte de su producción en Paraguay. Eso es una ventaja para nosotros porque genera empleo digno para los paraguayos, para los jóvenes, y genera a Brasil ventajas porque mantienen su competitividad a nivel mundial. Creo que la línea va en la profundización de esos elementos. No se trata de sacar empleos de Brasil, se trata de que empleos nuevos en Paraguay adhieran competitividad a una cadena productiva para el mundo. Tenemos varios sectores para seguir creciendo, el régimen de maquila está vigoroso, ustedes son testigos, estamos batiendo récord todos los meses. Así que lo que hay que hacer ahora es aprovechar lo que está funcionando y hacer que eso se multiplique de manera exponencial. Hablaban de un plan 2015 Paraguay-Brasil que tenía dos ítems principales. ¿Nos podría ampliar un poquito más de eso? Esa es una iniciativa, por lo que escuché ahora el discurso del señor Pablo Tigre de la CNI. La CNI quiere, así como nosotros logramos que el Banco Interamericano de Desarrollo nos identifique los factores productivos donde Paraguay tiene más ventaja y los sectores, escuché que la CNI quiere profundizar en un estudio de las cadenas productivas donde más ventajas tendríamos para una integración aún más virtuosa. Eso es una buenísima noticia, que la Confederación Nacional de Industria, que es la entidad que nuclea a las industrias más importantes de Brasil, esté aquí, sea partícipe de este foro, avale que las empresas que están trabajando en Paraguay están contentas, que acá se cumple la ley, es un gran sello de calidad y de confianza para nuestro país. ¿Eso qué podría generar como ventaja para Paraguay? ¿Más empleo? Más empleo. Cuando hay más empleo, se aprende algo. Todo aquel que trabaja aprende algo cada día. Nosotros necesitamos empleo para que haya dinero en el bolsillo de la gente, dinero digno ganado a través de empleo digno. Eso genera consumo y genera aprendizaje a la vez del empleado. Ese va adquiriendo más destrezas, va subiendo, va ganando más, y así podemos manejar mejor lo que queremos, que las familias paraguayas vivan mejor, y eso se hace a través del trabajo. Yo tuve el privilegio de ser presidente de honra del Foro Brasil-Paraguay cuando era embajador de Brasil en Asunción. Me acuerdo que en ese entonces el foro se llamaba solamente Brasil, y por inspiración de nuestro amigo Raúl Bajinski, el foro pasó a tener una denominación más adecuada, más apropiada al espíritu de integración y de trabajo común y mancomunado entre empresarios brasileños y paraguayos. Es el objetivo de este foro, y por eso me lo felicito con mucha satisfacción al doctor Raúl Bajinski y a todos los directores del foro. Estoy muy contento de ver una vez más aquí en la Expo el resultado de este buen trabajo del Foro Paraguay-Brasil. Vemos al Paraguay en un momento muy positivo. Bajo el liderazgo del presidente Horacio Cartes, aquí representado por sus ministros, canciller Loaizaga, ministro Gustavo Leite y otros, Paraguay tiene una economía sólida y pujante. Es un país que cada vez más atrae el interés internacional, sobre todo para las inversiones productivas. Constituye para mí una grata satisfacción dirigirle las palabras como canciller de la República para expresarles en nombre del Gobierno Nacional, presidido por el señor Horacio Cartes, nuestra complacencia por la realización de esta sexta edición de la exposición Brasil-Paraguay, organizada por el Foro Brasil-Paraguay, Paraguay-Brasil. Tan relevante oportunidad como esta merece saludar en primer término al señor embajador Eduardo dos Santos en su carácter de secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores del Brasil y enviado especial para este evento.
un amigo del Paraguay y gran conocedor de la realidad interna de nuestro país. De igual manera, extender una salutación al doctor Raúl Baginski, presidente del Foro Brasil-Paraguay, y al doctor Paulo Tigre, vicepresidente de la Confederación Nacional de la Industria del Brasil, importante organización empresarial que promueve el crecimiento y la competitividad de la industria brasileña.